Ale, ba. Berriro. Lehenengo puntua, 2023ko emeretzian, egindako aurreko bilerako akta honesteko proposamena horrela badagokio. Norbaitik itxartu nahi du, ez, orduan, aho batez. Bigarrena, arloaren informazio orokorra. Turismo datuak, 2023, Iñigo Mesedez. Eskerrik asko, egun on guztiei. Bueno, pues pasé un poco a hacer un resumen de del balance del verano, de los datos que tenemos de las oficinas de turismo. No son las personas que nos visitan, sino las que han pasado por la oficina de turismo, que han ascendido a 18.618, con un aumento del 13% respecto al 2022 y acercándose a las cifras del 2019. De estos, en Eriaga se han atendido a 10.223. Y en el PIT, o en el punto de información turística que tenemos portátil en Puente Vizcaya, han sido 8.395. ¿Vale? En Eriaga más o menos está estable, con un aumento del 0,64, las asistencias, y el que sí vemos un aumento importante es en el PIT del Puente Vizcaya, con un aumento del 33%. ¿Vale? El turismo del Estado supone el 43,37%, tenemos separado en lo que es Estado, lo que es Euskadi, la comunidad autónoma, y lo que es extranjero y comunitario. ¿Vale? Este ha ascendido levemente, un 3,74%, y el que ha aumentado de forma muy importante es el extranjero y comunitario, ¿vale? Que ya supone un 42,53%, se acerca a la mitad, muy cerca del Estado. Y vuelve a registrar un aumento del 47%. Bueno, ahí tenéis algunas gráficas. Y luego, en cuanto al doméstico, el que proviene de Euskadi, pues, aumenta un 28%, principalmente por el aumento de Araba, del 36%, y de Gipuzkoa, de un 23%. Vizcaya disminuye un poco, el 6%. Luego hay un dato del que el 88,4% de las personas que nos han visitado son turistas que vienen de paso. Dentro del Estado sigue siendo Madrid el que más aporta, seguido de Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. ¿Vale? Luego en la siguiente página tenéis un balance, sí que hay alguno como el Reino Unido, que la línea verde que tenéis aquí es la que marca un poco el aumento del 2023. Y algunos a destacar. Francia se está recuperando mucho, Reino Unido bastante, y yo, aunque es más pequeño, el de Estados Unidos me parece muy singular. Pasado de 328 a 744. Con lo cual tenemos un gran aumento, sobre todo el comunitario y extranjero. También, por marcar un poco sobre qué zonas preguntan, están interesados el municipio, bueno, pues tenemos el Puente Vizcaya, que sigue siendo el más demandado con el 35%, Portusarra también está cerca con el 21%, pero en tercer lugar, muy cerca de Portusarra, con el 20,84% está la Galea. Toda la zona de Azcorri, el Cliff, el Flis, ahí hay mucho aumento de demanda para conocer esas zonas. Como luego ya el resto pues son los que suelen ser habituales. En cuanto a la ocupación media de hoteles, pues es bastante buena, ha aumentado en un 3,8% en cuanto a hoteles, con un 88,89%. La pensión disminuye ligeramente y los apartamentos turísticos pues aumentan. Y la estancia media sí que ha bajado de 2,46 a 2,17. Es algo que apuntamos para trabajar un poco en alargar esta estancia media. Y luego tenéis, bueno, las procedencias son las mismas, y luego algunos datos, pues bueno, de 40.000 turistas que han ido a la pasarela del Puente Colgante, que sigue siendo el mayor atractivo, y de ahí también el aumento de consultas que se ha hecho en el PIB. Y algunas gráficas que tenéis sobre el puerto deportivo, que también ha aumentado de forma importante. Un 41% de los barcos que están en tránsito son la gente que nos visita por el mar. Está aquí, pasa algún día. Ha aumentado estamos ya en 220 barcos en tránsito, con un aumento del 41%, aunque todavía por los tripulantes no son cuantías grandes.
Y bueno, pues no sé si tenéis algún dato. Yo, por hacer un repaso, pues sí, yo creo que se ha cerrado pues una temporada turística bastante exitosa. Estamos en la tendencia para poder llegar lo antes posible a las cifras que teníamos en 2019. Es importante también la zona de los acantilados, Azcorri, Los Clips, que bueno, es una línea que está aumentando en su demanda. Yo creo que bueno, pues la conectividad aérea, la cercanía a Bilbao también nos está haciendo una promoción tanto de Getxo Vizcaya, que trabajamos tanto con la zona Uribe Costa, con Bilbao Metropolitano para la atracción de turistas. La ocupación en general hotelera pues, ha repuntado bastante. Y bueno, sí que tenemos previsiones que a partir del 2024, debido a distintos cambios, puede ser el cambio climático u otros, la costa cantábrica y esta en concreto, la costa de Euskadi y en Vizcaya, la nuestra, pues bueno, tiene bastante, bastante demanda. Y bueno, pues yo creo que estamos preparados para el tema de costa con las empresas con las que trabajamos para hacer los planes y poder desarrollar un poco esa demanda que yo creo que va derivada un poco al FLIS, para poderla también ver desde mar. Y bueno, pues nos preparamos por la oferta turística y variada que tenemos, que ya no es solamente pues, la playa del Puerto Viejo, sino intentar ver otras joyas geológicas como tenemos, que yo creo que el FLIS de Vizcaya es bastante interesante, tanto por tierra como por mar, para atraer turistas de una forma sostenible y accesible. Y eso es un poco el repaso que tenemos. Creo que ahí sí que somos referente en Vizcaya, sobre todo en esta parte de FLIS, y seguiremos trabajando pues, bueno, para esa joya geológica que tenemos, bueno, e intentar que sea un atractivo de forma sostenible. ¿Tienes preguntas? ¿Vais a ver? Sí, tengo dos. Entiendo que cuando se habla de visitantes de Getxo se refiere a personas que pernoctan en Getxo, ¿o no solo? No, visitantes de Getxo son los que pasan por la oficina y dan su preferencia. No, vale. Quiere decir que pernocten, ¿eh? Los datos de pernoctación son los que nos pasan, los que os he leído, que nos pasan los hoteles, pensiones y apartamentos turísticos. No viviendas, ¿eh? Apartamentos. Vale, vale, vale. Vale, es que en otros informes de, no sé, de otras instituciones o así, se considera visitante quien pernoctaba en el territorio o en el lugar. Entonces, por eso la pregunta. En general sí que tenemos el dato que, evidentemente, el que viene de la Comunidad de Madrid, etcétera, pero son los de Madrid y del Estado y de extranjero son los que tienen más probabilidad de pernoctar. Pero también podría ser que pernocte cerca y venga a pasar el día o varios días al municipio. Vale. Y luego, por último, el PIT de Puente Colgante, ¿de qué mes a qué mes estaba abierto? Pues este año va a estar abierto hasta después de Reyes, hasta el 7 de enero, y luego volveremos pues justo antes de Semana Santa. Al final no es Mocay, pero por marzo. Normalmente lo retiramos y lo volvemos a colocar. ¿Y en verano no está? Sí, sí. Lo retiraremos el 7 de enero del 2024 y lo volvemos a colocar en marzo. ¿Hasta cuándo? Hasta finales de año o enero del siguiente año. O sea que el único periodo que no está es el de en la parte de enero, febrero y una parte de marzo. Vale, vale. Pensé que entre verano y Navidad es igual. Aunque es móvil, cada vez tiene tendencia a estar más fijo. También es algo que tenemos que reflexionar y ver si, bueno, si es necesario alguna otra dotación, bien fija o bien que pueda ser portátil, pero en mejores condiciones. Beste norbaitek? Bai, Eleber. Egunon guztioi. Kontutan hartuta jasotzen dituzuen datua direla turismo bulegora hurbiltzen dien jendea, eta beste alde batetik, hotele eta pentsioetatik daukazuen datu horiek, ezin duzu eskatu zenbat pertsona pernoktatu daben herrian. Horrela beste irudi bat izango genduen, azken finean, herrira datozen jende guztia ez dauka zertan turismo bulegora joan behar. Orduan, bada datu bat,
argi dago, baina nolabait bestearekin moldatu edo hobetu dezakegu. Eta beste alde batetik jakingura leke ia nolabait impacto ekonomikoa zein den. Ia hori neurtzerik dagoen, azken finean, bueno, jendea dator, supersatzen dut, kontsumoren bat egingo duela bertan, hotelan gastatzen du dirua, dendetan gastatzen du dirua, eta, bueno, guzti hori jakiterik badal dago, ba, ondo egongo litzateke. Vale. Sí, en principio nosotros les mandamos una plantilla a todos los hoteles, pensiones y apartamentos turísticos que desgraciadamente no suelen, sí que los porcentajes lo rellenan bien de ocupación porque tienen un control ellos interno, pero también les pedimos de visitantes y muchas veces no lo complementan. Algunos sí, otros no, por eso no hemos incluido, pero haremos un esfuerzo porque es importante saber quién pernocta aunque no pase por la oficina de turismo, es otra vía. En eso estoy totalmente de acuerdo y haremos un esfuerzo. Y en cuanto al impacto económico, sí solemos controlar los que pasan por las empresas turísticas que tenemos nosotros controladas. Ahí sí podríamos. Pero es verdad que habría que utilizar, o nos convendría utilizar algún dato, pues, estilo Big Data o otro control del consumo, porque entiendo que si decís, pues, qué repercusión puede tener en el comercio, qué repercusión puede tener en la hostelería, o en otros sectores del municipio, ¿vale? Entonces, bueno, trabajaremos en ese aspecto para tener mejores datos y ser más concretos. Hoteletatik jasotzen duzuen informazio hori partekatu dezakezue guztiokin? Ez da, zuk esan duzun bezala, ez da oso, bueno, baina... Galdetuko dut, abe, eta, bueno, posiblia bat dara, emango dizut, ¿vale? Ia esker. Horrego dizuet, ¿no? Vale. Beste norbaitek ez orduan urrengoa. Getxo aktibatu 2023 txostena. Mesedes Juanma. Bueno, buenos días, gracias. Señora presidenta. Sí, sí. Bueno, pues era para hacer una valoración del programa Getxo aktibatu que ha finalizado en el año 2023. Desde la promoción económica se viene realizando ese programa con el objeto de visibilizar, promocionar y dar vida a los ejes comerciales. El objetivo es fomentar la participación ciudadana en actividades culturales, deportivas, sociales. En el año 2023 han participado 621 personas en 54 eventos. Habían planificado 60, pero se han logrado ejecutar 54. Y desde 2013, en las 8 ediciones, porque en los años de pandemia no se celebraron, pues han participado más de 12.000 personas. Es un proyecto participativo donde profesionales, establecimientos, asociaciones de derecho, la ciudadanía proponen llevar a cabo acciones de manera gratuita. Se realizan todo tipo de actividades, talleres, charlas, sesiones deportivas. Valorar que se están recuperando las cifras de participantes espectadores de los años prepandemia, aunque en el año 2022 y 2023 no se han celebrado eventos al aire libre de carácter deportivo, que son los que lograban atraer más presencia, ¿no?, de ciudadanos. Ahora se están haciendo más enfocados en lugares de establecimientos comerciales o de hostelería de ámbito cerrado, con lo cual es lo que provoca que, si comparamos el histórico de cifras, puede apreciarse que hay menos participantes, pero sobre todo viene derivado que no se han celebrado ya, no se celebran tantos eventos deportivos al aire libre, que es los que permiten aglutinar más presencia de más personas. Por último, destacar que sí que ha habido un aumento bastante significativo en su presencia en redes sociales. En concreto, en el año 2023 tenemos más de 3.000 publicaciones, y en el acumulado desde el 2013, en sus 8 ediciones, ya suman 18.000 publicaciones en redes sociales. Básicamente, estos eran los datos resumidos, la memoria ya la tenéis, si queréis comentar algún aspecto, pues comentamos. Bai, norbaitek itxartu nahi du. Bai, Eleder. Bueno, esan duzu pandemia zela eta ez zirela urte batzuetan gauzak egin, baina 2019an esan egon pandemiarik, eta hemen falta dira datu horiek. Eta beste alde batetik, ba, aurrekoan galdetu dudan bezala, jarduera guzti hauek egiten dira nolabait inpaktu ekonomiko bat lortzeko, eta ia
hori jasotzerik, jakiterik dagoen. Bai, Juanma. A ver, en concreto, que el año de 2019 sí que es verdad que no constan actividades. No sabría decirte en concreto por qué no se lleva a cabo el programa. Lo preguntaría, os lo haré saber por qué no hay en concreto ninguna acción, pero bueno, comentaremos a ver la razón por la que no se celebraron. En cuanto al impacto económico, a ver, el principal objetivo yo creo que es dinamizar los ejes comerciales, fomentar la convivencia. El impacto que puede tener económico es bastante complicado de saber. Realmente lo que se pretende es la convivencia ciudadana junto con los organizadores, ¿no? Sean comercios, sean hostelería, sean profesionales, que eso derive, lógicamente derivará en que luego cuando una persona acude a un taller, acude a una sesión, si luego de probar esa primera experiencia de un taller de idiomas se deriva que muestre interés y luego redunde en un beneficio económico directo para los que lo promueven, lógicamente será así, es bastante complicado de calcular, se podría hacer un esfuerzo, hablar con los participantes y que nos hacerles algún tipo de encuesta y que nos digan si eso ha derivado, dice, oye, has logrado un incremento, ha acudido gente que ha acudido a ese taller, a esa sesión, a esa actividad, y luego has podido tener, si se podría intentar tener un feedback con la gente que organiza e intentar, sería muy interesante. Que como ha comentado Íñigo, vamos a intentar tener de cara a ser al ejercicio siguiente intentar saber ese dato. Yo creo que sí que es muy interesante saberlo, sí. Bai, ulertzen dut, hori, dirutan eurotan kalkulatzea oso zaila dela, baina nola baitzuk esan duzun bezala, berriro beraiekin itzen gindagia, beraiek lort ikusitaben hori nola bait handitu zaien, ba, ondo egongo litzateke. Sí. En fin, ja, diru bat sartzen dugu horretan eta suposatzen da atzerako zerbait etorriko zaigula. Barkatu, lehen ez dut galdetu, apur bat, behar badada nik ez dudalako ondo ulertu, baina azkenengo horrian agertzen da, nolabait azkenengo bilera bat izan zela eta hor komentatu zirela ba, aktivitate guztietan egindakoak, eta erronka interesgarri batzuk zeudela eta horren inguruan zerbait egingo zela, baina ez dakigu zeintzuk diren erronka horiek, ez dakit hori berriro hartuko den, hasiko zareten zerbait egiten, ematen du arazoak egon zirela aurrera eramateko. Horretaz zerbait badakizu, mesedez? Cuando leí la memoria, yo también me fijé que habían intentado hacer una acción que, bueno, como pone el mismo informe de la memoria, sí que les había supuesto complejidad llevarla a cabo. Igual algunos eran más proactivos en llevarla, luego igual fue demasiado complejo, habrá que analizar si igual había que haber hecho un reto un poquito más, querían grabar un vídeo, querían de alguna manera generar publicidad de esa actividad. Yo creo que la idea era buena, pero yo creo que la fue igual demasiado complejo, habría que trabajarlo mejor. Si me llamó la atención también a mí, nos llamó la atención, y es algo que de cara al año 2024 vamos a intentar que se lleve a cabo, si no es esta acción, algo parecido, porque yo creo que sí que es importante seguir pulsando, seguir presionando para que tenga mayor impacto. Yo creo que era una idea buena. Es verdad que es un problema con el grupo motor, que es el que realmente es el eje, ¿no?, a la hora de dinamizar y de llegar. Vamos a intentar. Yo creo que fue demasiado complejo igual el tema de grabar el vídeo. No hay, a veces planteas cosas que pueden ser, pero a veces no salen. Realmente pues no salió. Bai, bueno, ulertzen dut, ba, bueno, azken finean zer egingo den erronka horiek aurrera ateratzeko edo ikustarazteko jendeari, ba, planteatutako ideia berbada esan egingarria, baina ni galdetzen dut gehiago zeintzu ziren erronka horiek. Boda hori edo ezkontza hori horren bitartez ikusgarri jarri nahi ziren gauzak. Realmente he leído la memoria, así que intentaré preguntar cuál era el objetivo último, porque he visto lo de grabar un vídeo como si fuera una boda, pero claro, yo también me he quedado un poco, digo, bien, ¿y cuál era? Bueno, tendríamos que hablar con los propulsores,
con la entidad que lo promovió, que tuvo la idea, de decir, oye, ¿qué pretendíais? ¿Cuál era el fin último? Porque sí, yo he leído lo del tema de grabar un vídeo, como si fuera una boda, pero saber, sí, yo también, cuanto lo sepa, os lo comento, ¿de acuerdo? Gracias. Este Norbaitek. Sí, yo quiero saber, o sea, ¿por qué fue tan... Sí, yo quiero saber por qué fue tan complejo llevarlo a cabo. ¿Simplemente por la grabación del vídeo o porque el grupo motor lo llevaban unas personas, porque he leído que otros lo dejaron, entonces a lo mejor esas personas que ponían sus ideas, eran demasiadas personas las que estaban en el grupo motor? No sé, es que a mí me queda todo, sí, la historia de la boda, que no se pudo hacer el vídeo, tampoco me parece tan complicado hacer el vídeo, pero bueno, me parece todo que es que a lo mejor la aspiración era muy alta y era demasiada gente llevando las riendas, no sé, no he entendido bien todo eso. Yo creo, hasta donde yo sé, yo creo que es que la cuestión viene derivado de que los que componen el grupo motor, en principio estaban como 14 personas o 14 entidades o... algunos sí que eran más proactivos de llevarlo a cabo, pero no se contaba con la colaboración de todos. Es decir, al final se quedaba un grupo bastante reducido, los que lo querían llevar adelante, y la idea era que participaran todos. Es decir, no era cuestión de que una parte pequeña del grupo motor llevara el peso, como otros pues no colaboraban o no veían el momento, se intentó retrasarlo, llevarlo al verano, en el verano tampoco pudo cuajar, y yo creo que lo que viene a decir es que una parte del grupo motor sí que quería, o lo voy a llevar adelante, pero el resto no lo llevo, y al final eso fue lo que provoca muchas veces cuando vas a llevar a cabo un reto, una acción, y tienes 13, 14 o 20 personas, y solamente 5, 6 o 7 tiran para adelante, hay dos opciones, o esos 5 o 6 se encargan de llevarlo a cabo, pero en este caso yo creo que sí que era importante que fuera una acción, el reto que llevar a cabo, fuera llevado a cabo por todos, o por la mayoría, no por una minoría. Esa es la cuestión. Este norbaite es... Vale. Orduan, urrengoa, galdezkeak. Javier edo Alicia. Ante las reiteradas denuncias del aparcamiento incorrecto de los vehículos de una obra en Bandos de la calle Venancio Echavarría 17 por parte de los vecinos de la zona durante muchos meses, incluso con las dedicaciones al respecto a la Policía Municipal que no han tenido respuesta, queremos que nos informen acerca de lo siguiente. ¿Por qué no se ha informado a los vecinos? ¿Por qué no se ha actuado hasta ahora? ¿Por qué no se ha dado respuesta por parte de la Policía Municipal ante las reiteradas denuncias? ¿Por qué no se ha respetado el vado durante meses? ¿Se contempla algún tipo de indemnización sobre el pago anual de dicho vado? Esto lo hemos tratado también en la Comisión de Territorio, donde nos lo han explicado bajo el prisma de territorio, y bueno, pues queríamos, bajo el prisma de policía, si afecta más a la policía, efectivamente, ¿no? Porque vemos que no es que un día pues un camión ha estado y ha entorpecido, el problema debe ser constante, y o no les importa pagar una multa, o no hay multa, o no sé qué es lo que pasa, pero habría que tomar alguna medida un poco más coercitiva, creo yo. Vale, sí, me han trasladado que con anterioridad se ha tratado parte de esta pregunta, y luego también hay otra pregunta por parte de H. Bildu en el mismo sentido. Si os parece, voy a responder, porque la otra es prácticamente lo mismo, y la parte de urbanismo, que era lo que diferenciaba una pregunta vuestra de la vuestra, ya se ha respondido en territorio. Decir que sí, que desde el 1 de enero hasta el 14 de noviembre se han registrado 34 incidencias. Y respecto al en la zona, respecto al lugar referido en la queja, 5 del conjunto al que hace referencia la misma queja. Así, el 12 de febrero del 23, con número de incidencia, lo obvio, pero bueno, todas ellas están enumeradas, denuncian la ocupación del vado del garaje en cuestión por un vehículo. Ese vehículo es denunciado y retirado por la grúa municipal. El 3 de octubre hay una denuncia de presencia de dos vehículos que son retirados antes de que lleguen los agentes. El 11 de octubre hay otra incidencia que denuncian vehículo estacionado, y a la llegada de los agentes no hay vehículos mal estacionados. El 27 de octubre, en policía, se recibe una QS de un vecino.
se contesta ese mismo 27 por parte de la policía y a través de calidad, que es como se tramitan todos los AQS, el vecino recibe la respuesta el día 30. El 8 de noviembre vuelve a haber un AQS del vecino, al que igual también se le da, es del mismo denunciante que el anterior, al cual también se le da respuesta. El mismo, o sea, se le da respuesta el 8, a nosotros, a la policía, le llega el 6 de noviembre. O sea, contestar si se ha contestado, actuar también se ha actuado y decir que con fecha del 26 de octubre ya se registra una incidencia de oficio porque estamos viendo que se están recibiendo quejas de vecinos, ¿no? En esta incidencia de oficio y tras comunicarle al encargado de la obra, se le informa de que se va a establecer una tarea de trabajo en el lugar y que, por tanto, a pesar de que tienen una reserva de espacio, que ya habréis entrado, que no voy a entrar, que hay una reserva de espacio, se le explica en qué términos y de qué forma y que, por lo tanto, no deben de dejar los vehículos estacionados en el lugar. Asimismo, aparte de ponerse en contacto con el responsable de obra y en esos términos se le explica, el 27 de octubre y continúa hasta la actualidad porque está prevista hasta el 22 de diciembre, hay otra tarea y conforme a esta tarea se han realizado ya 17 inspecciones. La tarea, lo que se pide en esa tarea policial es que se realice una inspección por turno y que se planteen o que se presenten, como no puede ser de otra forma, la retirada por parte de la grúa de algún vehículo si está obstaculizando, poniendo en peligro la seguridad vial y, en su caso, las denuncias que procedan dependiendo de la infracción que se esté cometiendo. Por lo tanto, se ha actuado de esa forma. Es lo que puedo trasladar. Seguiremos con esas tareas establecidas, una por turno hasta el 22 de diciembre. No, hay una tarea. Una tarea de que pasen de una inspección por turno, una inspección por turno, o sea, tres. De oficio se establece la tarea y la tarea que se pone en práctica en marcha el 27 de octubre consiste en esto y a su vez el 26 se le comunica al responsable de obra en qué términos tiene esa ocupación de vía pública, que sí estaba autorizada conforme a las obras, pero que no entro en eso porque ya lo han explicado. ¿Vale? ¿Norbaitek hitza hartu nahi du? ¿Vais a ver? Con estas actuaciones que se toman el 26 y 27 de octubre, casi un mes, ¿habéis notado que la situación ha mejorado? Porque entiendo que si estos vecinos que nos han escrito a todos los grupos lo han hecho durante este mes, es porque la situación igual se mantiene. Teniendo en cuenta que se recibió el mismo 27 de octubre un AQS, el 3 de noviembre es la fecha del AQS, aunque en policía no se recibe hasta el día 6, se contesta el día 8 y se les hace ver que en ese último del 8 de noviembre se les hace ver que si realmente en ese momento detectan, no utilicen la vía de AQS, porque para cuando llega el AQS y se responde, pues en este caso concreto era la queja de dos coches, un camión que estaba realizando una carga y descarga cerca de un comercio que hay allí, y luego también una hormigonera que estaba realizando una tarea de obra. Se les ha contestado en esos términos y a partir de esa fecha no tenemos constancia y estamos a 23, casi ha pasado un mes, parece que la situación ha mejorado. Pero bueno, tendremos que evaluar al día 22 cómo ha seguido la esto, pero la tarea está establecida. Vale, pues... bye. Kontutan hartuta 17 inspekzio egin direla eta bertan badagoela nola zer egin, gertatu da zerbait, behikuloren bat kendu da hortik, multaren bat jaso da, badakizu. Sí, lo que puedo decir, todavía no está valorado la tarea como está establecida, luego valoraremos lo que se ha ido haciendo, sí que el área lo va evaluando semanalmente, va viendo cómo está en estos momentos, no tengo esos datos, pero lo que se ha pretendido precisamente
es eso, el evitar, y por eso se advierte incluso al responsable de obra que no continúen aparcando por las molestias que generan. Y sí, sí, en su caso, como os he mencionado anteriormente, hay al menos alguna retirada de vehículo y hay también alguna denuncia planteada. Es que el casco. Sí. Va. Beste norbaitik ez, urrengoa mesedez. Ireleko batzordean, herritarren arreta arloko arduradunak esan zuen, atzele etako arreta horretzeko langile berean horretuko zitu. Berriro hasiko naz. Bai. Iraileko batzordean, herritarren arreta arloko arduradunak esan zuen, abetako arreta hobetzeko langile berriak kontratatuko zituztela. Aldiz, urriko antolakuntza batzordera ekarri ziguten 4.762/2023 ebazpenean urrengo adierazpen zen 2023/07 kreditu transferentziaren proposamenean, HB-tan segurtasuneko langilea kontratatzea. Hori dela eta, hauek dira argitu nahi ditugun galderak. Kontratatu diren pertsonak informazio langileak dira ala segurtasun langileak. Zeitzun dira langile horien funtzioak. Eta bigarrena, zer formakuntza eskatu zaie eta zein hizkuntza perfila? Kexa jaso ditugu honen inguruan herritarrek euskaraz hitz egiten dutenean langileak jo euskara no eratzuten dutela duelako. Mesedez, herritarron hizkuntza eskubideak bermatu. Bai, saloa. Bai, eskerrik asko egun ondan hori. Bueno, hasiko naz lehenengo galdera erantzuten, zeintzuk, eta azkenetik hasiko naz, zeintzuk dire langile horien funtzioak eta holan ikusiko dugu zelako profila dekoien, bale? Orduen, langile horren funtzioak direz, makina bat deko guzitana eta zita horren horri buruz, esan horra joan altzarela, atateko zure zita. Bestalde batetik, makina bat dago autotramitatzeko eta bai, konbidatu makina horreta horrek erabiltzeko. Bestalde batetik, paskinak edo intzakurrentzako hori ure botateko eta alakoateko guzenak anbidoitzuak be, norbaitik eskatzen da duen, hartu neta eman, 0-10 deituteko, zita aurrez aldetik prueba dagoen hartun, eta azken batean, bebai, atien dauzen pertsonak direnez, atien delengo pertsonak direnez, alde horretatik, edo zein gauza pasetan badan, edo zein pertsona badoan, azarre edo zelako inzidentziren bat gertatzen badan, perfila bebai ukibidabe, olako gauzetan aurre egiteko olako arazoari. Orduan, azkeningo puntu honetatik hasitze, hori eginalizeteko formakuntza berezi bat behar danez, segurtasuneko enpresa bateri kontratu behartzaileke atezain pertsona horrek bai hori funtzioa eta beste funtzioak egiteko bebai. Orduan, horregaitik da, segurtasuneko langileak kontratatzea ipini dugulako, ze segurtasuneko enpresa batetik kontrate bilekie. Bigarren puntu esaten da, ze formakuntza eskatu zaien eta ze hizkuntza, alde batetik eskatu zaie, formakuntza teknikoki segurtasunetik euki behar da bena, hori erreglatute dago eta formakuntza berezi batzuk euki behar da be, kurso berezi batzuk euki behar da bez, ezin da edo norregon ate baten alako perfil bategaz egon, bestalde batetik, hizkuntzaldetik eskatu da euskera jakin behar da bela, zelanez, erretargo bulegoan egoteko eta atean egoteko. Eta gainera, horrez gain, bebai eskatu dugu, mutila eta neska badan be, berdintasuna egoteko, bebai eskatu behar duen. Egize da, eta badakigu, olako perfil berezizek, euskaren aldetik oso zailak izaten direla aurkitzie. Orduan, gauza basiko batzuk gai esaten dabez, eta aldugun neurri zen, nik uste otor atenditzen dala euskaraz, bitzienez, ez dugu detektatu kejarik bertan bulegoan dauzen jentetatik, ez dugu jaso kejarik edo ez da, beurek bez detekte olako kejarik, benetan esan da, baina bermatu, eta honegaz bukatzen dut, bermatzen da hezkuntzaren eskubidea bulegoan bertan euskaraz atenditzeko 6 pertsona deko guzelako, beraz, norbaitek behar badagoen atenditzen da euskaraz arazoarik momentu oro. Eta bestalde batetik, eta aprobetzen dut esateko, benetan balorean jartzeko pertsona horrek dauzenetatik atietan, adibidez, tramitatzeko makina automatikoa,
irubidarrez biderkatu dala urrizen erabilera. Horrek gure desan deu, atienda hoben pertsona horrek laguntzen dauen herritarreri, makina hori laguntzen erabiltzen eta hori dana, irubidarrez handitu badan, gauzak be, hobetzen dauzela, eta bestalde batetik, eta hau esan aben irailen be bai, langilek eskatutako perfil bat zan, eta ikusten dugu langileen aldetik ere aldaketa positibo bat izan dela perfil hauek eta oso positibo zela eta horretan jarraituko dugula. Hobetuko dugu, nola ez, perfil guztiak, baina momentuz nahiko positiboa da puntu hori kontutan hartu dabe. Eskerrik asko. Posten nahi jakitea pertsona honek bertan egotea lagundu duela karintzea eta jendea laguntzea, baina euskararen inguruan honek ez dakit bat ez. Bertan egon naz ni. Bai, baina... Eta ez du, ahi la makina. Bale, baina gauza da edozein pertsonak, edozein herritarrek behar badauen makina hori euskaraz azaltzie, bulegorretan badau jendea lagundu aldotzuna euskaraz azaltzen arazo barik. Baina duen, pertsona perfin honena ez da bakarrik makina hori tramitatzen egoteko laguntzen herritarari, hori funtzio bakarra izango balitz, normal, klaro, euskaraz jakin bideu bai edo bai, ehuneko hain eta ez banukiko perfil hori segurtasun aldetik behar dugune. Bale, gure dugu alik eta gauza gizien egon eta ez atien bakarrik egon itzabaten zeu zer pasetamadan edo ez. Gehira, gehituz funtzioak, bolakoak laguntzen deus eitzen, baina zut barba dozun edo zein herritarrek barba dagoen, makina hori tramitatzailea euskaraz jakitia irabiltzen, bulegoan bertan dauen edozein pertsona bere tarte baten lagunduko dotzu azaltzen. Beraz, bermatzen da, bai edo bai, edozein kasutan zure eskubidea euskaraz jakiteko makina hori zelan erabiltzen da. Atzo egun ginen Faduran euskararen inguruko ekitaldi batean, eta bertan batek esan zuen, lehenengo hitza euskaraz. Hemen zu pertsona hau da lehenengo hitza, eta lehenengo hitza da jo euskara no, la makina ez da hien. Uste dut hori konpondu behar dugula. Hori esan da dago, enpresakoari besan dutzegu, badeko egida batzu bai laguntzeko, eta esan dutzegu hori konpondu behar dugula, eta hori ezin dela izen, orduen horretan jarraituko dugu, hori da egotuko dugune. Bai kontuten hartun, hau oso urgenteki tramitatu gendula, eta dekogun pertsonala momentu horretan, dekoguna, baina hori hobetuko dugu, ze abenduen 31an bukatzen dauren kontratue, eta aurrera pasu batzuk emongo dugu, beraz horretan aurrera pasuak behar emongo dugu. Beste norbaitek, ez, orduan, urrengoa, mesedez. Eguna guztioi. Euskadian Getxoko udalerrian kaleskaleko salmentari buruzko ordenantza berriari buruz galdetu genuen. 2022ko urteko araugintzako egutegiaren baitan zegoen eta oraindik prozesua amaitu gabe dago. Hori dela eta hauek dira argitu nahi ditugun galderak. Lehenengo, zein fasean dago egiten ari zareten ordenantza berria? Amaituta badago, interesa duten foro eta sektoreekin partekatu duzue, norekin? Eta bigarrena, noiz elkarriko duzue osoko bilkurara? Bai, eskerrik asko. Decir que no está terminada la ordenanza. No hemos podido avanzar en este tiempo como nos hubiera gustado, no hemos podido avanzar en su redacción. Porque dentro del propio área se ha priorizado las autorizaciones de utilización de autorizaciones de vía pública para los diversos eventos que se vienen realizando en nuestro municipio. El personal que gestiona lo uno es el mismo personal que gestiona lo otro y por lo tanto hemos dado prioridad a esta materia. Nos hubiera gustado poder avanzar, pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Por lo tanto, en cuanto esté terminada la redacción, como hemos hecho con otras ordenanzas, por ejemplo, la conocida como de taxi,
regulación del taxi. Bueno, pues lo pondremos, la compartiremos con el resto de los grupos políticos y la compartiremos también con los sectores afectados. Y a pleno irá cuando esté terminado todo su proceso y lleguemos ya a la fase de aprobación inicial. Siento decir que no está previsto que lo terminemos antes de que finalice el año y por lo tanto pues no daremos cumplimiento al calendario normativo con respecto a esta materia, pero no hemos tenido capacidad dentro del propio área para poderlo hacer. Vale, bueno, ulertzen dute, pertsona berdinak gauza ezberdinetan ibiltzea, baina, karo, ez dakit datarik markatu duzuen, osea, honek ere bai, badauka bere garrantzia, badaude, sektore batzuk eta pertsona batzuk horren zain da bizenak ja 2008 behitik, orduan, ez dakit dataren bat data ez daukaten gauzek normalean ez dira egiten. Orduan, ez dakit planifikazio bat edo zer markatu duzuen edo jakiterik dagoen ze datetan edo ze momentutan eman daitekeen hau. No, previsión concreta con fecha concreta no somos conscientes que tenemos que seguir trabajando en el tema, pero como he dicho antes, pues llegamos hasta donde llegamos. Eskerrik asko. Beste norbaitek ez horrengoa mesedez. Sí, vale. La damos entonces por respondida con la pregunta anterior y pasaríamos a la siguiente. Xavier Mesedez. Sí. El pasado 23 de octubre, la Policía Municipal de Getxo procedió a tirar una tienda de campaña y enseres personales de dos personas sin techo sin mediar ningún aviso. No es difícil comprender que esto deja a las personas propietarias de esos enseres sin nada, lo que resulta grave y puede suponer un riesgo a su integridad al encontrarse en situación de sinhogarismo. Da la casualidad, además, de que dichas personas estaban siendo atendidas por diversos recursos sociales de Getxo. Preguntamos, ¿no existen protocolos para la policía local a la hora de llevar a cabo estas actuaciones? ¿No existe ninguna coordinación de la policía con los servicios sociales? ¿Cómo es posible que agentes de la policía municipal muestren tan poca sensibilidad con la situación de sinhogarismo? Pues, si os parece, mientras voy respondiendo a la pregunta, tenéis aquí una copia para cada grupo político del lugar del que vamos a hablar y comienzo a responder. Con fecha 21 de octubre del Con fecha 21 de octubre a las 20:42 horas se registra una incidencia en la policía en la que hace referencia a la presencia de dos tiendas de campañas debajo del puente del río Golbela, sito en la avenida de Leioa. Y en el lugar no se encontraba persona alguna. Si cogéis la fotografía, la que está en la primera página, en este trocito de aquí abajo, justo la segunda foto, justo a la altura de este hueco que queda de tierra, pegado al propio cauce o lecho, en el propio lecho del río, es donde se estaban colocadas las dos tiendas de campaña. Hay fotos desde los dos lados. Si os dais cuenta también, esta era una fecha en la que no había habido precipitaciones intensas y era el nivel que tenía a esa fecha el agua, con lo cual veis que realmente no queda mucha altura entre el lecho y donde estaban las tiendas de campaña. Esa era la situación. Se va al lugar y no se encuentra persona alguna el día 21. El día 22, a las 16:32 horas, se vuelve a pasar por la zona y no hay nadie. El día 23, por la mañana, se pasa por la zona y sigue sin haber nadie y se decide a las 13:47 horas retirar los enseres que allí se encontraban. Por lo tanto, esa es
la actuación que se realiza, porque la actuación de la policía local en estas situaciones viene realizándose, como no puede ser de otra manera, en coordinación con otras áreas municipales. En el caso de esta actuación concreta policial, estaban en contacto con servicios sociales y con el servicio de limpieza viaria. En este caso, decir, a su vez, que en esa zona la policía, al no encontrar a nadie, no puede actuar como en otras ocasiones, porque en otras ocasiones la policía siempre avisa a las personas que ocupan el lugar la necesidad de que retiren sus enseres, bien por motivos de insalubridad o bien por motivos de seguridad. Ni qué decir tiene que con las fotos que acabamos de ver ahora se entiende que esta es una razón por un motivo de seguridad de las propias personas que puedan estar pernoctando en aquel lugar. En este caso, y dada la zona donde se encontraron, el lecho del río Govela, como decía, más que por evidentes razones de seguridad y dado que no se encontró a nadie para poder avisar, se procedió a la retirada de esos enseres. Hay ocasiones en las que la propia policía, cuando retira los enseres, si hay personas con las que tiene o puede entablar un diálogo, incluso sus mochilas o algún enser de carácter personal, se guardan en dependencias policiales durante 24-48 horas si se da la circunstancia que puede ser así. En este caso no pudo ser de esta manera, y ante la situación de peligro que se entendía que podría darse ante la mínima crecida del río y que hubiera podido costar la vida a las personas que están durmiendo allí, pues entonces se procedió a la retirada. Simplemente como dato, recordar que durante el 2023 se han registrado 22 tareas de trabajo en el río Govela por avisos de SOSDEIA ante meteorología adversa, fundamentalmente por precipitaciones intensas. No hay más que darse cuenta que en ese momento, si bien en otras zonas del río tenemos unas llanuras de inundación, aquí cuando sube el río, de repente sube y llega hasta, vamos a decir, el pilar del puente que podemos apreciar en las fotografías, con lo cual hubiese sido llevado. Como digo, en todas estas acciones se trabaja con otras áreas municipales y sí que hay coordinación intensa e incluso en muchas ocasiones, evidentemente casi diaria, con servicios sociales cuando hay determinadas actuaciones con determinadas personas que están en nuestras calles. Si la pregunta exacta, y respondiendo a lo que se preguntaba, es si tenemos un protocolo escrito, pues un protocolo escrito como tal no hay, sí se está trabajando, pero lo que se viene trabajando es de forma coordinada, porque hay muchas situaciones muy diferentes en cada uno de los sitios y no tenemos un protocolo para el lecho del río, un protocolo para este otro sitio o para otro, pero en cualquier caso se está trabajando. ¿Que podremos tener áreas de mejora? Pues sin duda. Que tendremos como policía áreas de mejora y seguiremos intentando mejorar, y así lo estamos haciendo en coordinación con servicios sociales. En cuanto a la segunda pregunta, creo que la doy por respondida, pero en cualquier caso la pregunta es si no se trabaja en coordinación con servicios sociales. Pues sí, sí se trabaja en coordinación con servicios sociales, como no puede ser de otra manera. Y en cuanto a la tercera pregunta sobre la sensibilidad de la policía local ante la situación de sinhogarismo, pues decir que la policía local es sensible a la situación de sinhogarismo, y así como policía de proximidad y a través de las tareas preventivas vela por la seguridad de toda la ciudadanía, e insisto, de toda la ciudadanía, y lo hace dentro de esas funciones en coordinación con los diversos departamentos municipales, y lo hace con respeto, con dignidad y conforme a la ley. Y decir que la policía local de Guecho tiene sensibilidad cuando acude a una incidencia porque una persona está durmiendo en la puerta de un garaje y puede ser atropellado. La policía local de Guecho tiene sensibilidad cuando acude a un edificio ruinoso y hace ver e insta que abandonen el lugar por riesgo para sus vidas por deterioro de la propia construcción. La policía local de Guecho tiene sensibilidad cuando en un habitáculo pernoctan unas personas haciendo fuego con un gran riesgo de inhalación de humos o de incendio y les pide que salgan de aquel lugar o les acompaña a salir de aquel lugar.
La policía local, de hecho, tiene sensibilidad cuando en aplicación del dispositivo, por condiciones meteorológicas adversas, busca y se acerca a las personas que están en calle y les ofrece los recursos de pernocta del ayuntamiento. Y es más, les traslada incluso al albergue. La policía local, de hecho, tiene sensibilidad cuando incluso vigila el sueño de algunas personas que se niegan a abandonar la calle, aun en situaciones de condiciones meteorológicas adversas, y vela su sueño por riesgo de que esa persona pueda fallecer por hipotermia. Y de esta manera, en innumerables ocasiones, la policía local, de hecho, actúa con las personas que se encuentran desgraciadamente viviendo en calle. Vale, me quedan un par de dudas respecto a las explicaciones de las actuaciones. Has dicho que normalmente en este tipo de actuaciones se suelen guardar los seres más personales, como son las mochilas, pero en este caso no se pudo. ¿Por qué? Pues porque creo que igual no me he explicado bien, porque cuando se encuentran con la persona que está allí, van y le dicen, oye, mira, vamos a tener que proceder a la retirada de esto, oye, mi mochila, no tengo dónde dejarla, tengo que hacer no sé qué, no quiero estar con la mochila todo el día, hasta que busque o hasta que a través de los servicios sociales se trabaja con ellos esa situación de calle, mientras le buscamos un albergue o el recurso que necesite, en cada caso concreto, porque cada caso concreto, cada persona es un caso concreto y cada solución a cada caso concreto tiene su solución por parte de los servicios asistenciales correspondientes, porque en muchas ocasiones se acude a ese lugar con trabajadoras o educadoras sociales, dependiendo el perfil que tengamos que tener en esa actuación, se les pide y entonces si te piden que eso se haga, pues se guarda. Si realmente no tenemos, aquello está abandonado 3 días, pasa la policía en una situación de invierno, en una situación de un lecho del río que todos vemos qué situación es, realmente creo que todos entenderemos que es de seguridad, se tomó la decisión de retirarlo porque no se podía hacer. Por eso he dicho que bueno, la situación era la que llevó a la premura de decir vamos a retirar de aquí estos enseres para que realmente nadie se ponga a dormir ahí de noche, tenga una crecida en río y tengamos un disgusto para velar por la vida de esas personas. Entonces, por eso digo que es como se viene funcionando. Y la siguiente cuestión sería, en el marco de esa coordinación que hay entre la policía y los servicios sociales de base, entiendo que antes de la actuación, por tanto, se pusieron en contacto con los servicios sociales de base. ¿Y los servicios sociales de base qué respuesta dieron? Pues esa respuesta concreta no la sé, sé que se ponen en contacto siempre y la actuación que se viene realizando en esas situaciones es de que se retire eso de ahí porque están en peligro. O sea que no se sabe, en esa coordinación qué informaciones se trasladaron entre ambos organismos. Pues en este caso concreto, las palabras textuales, porque quiero decir, no hay un protocolo escrito ni cómo fue la coordinación, sí puedo decir que la coordinación entre el responsable de policía y la responsable de servicios sociales es continua y permanente y en ese caso también la hubo. Yo la información que tengo al respecto es que a raíz de esta actuación se ha, no voy a decir establecido porque es cierto que antes la ha habido, pero sí que se ha mejorado esa coordinación entre la policía municipal y los servicios de base, lo cual me alegra, a pesar de que haya tenido que ser a raíz de una actuación de estas características. Lo que sí discrepo de la actuación realizada es que obviamente se realiza atendiendo a la seguridad de las personas porque ese río puede subir y llevárselas por delante mientras están pernoctando, pero a la vez con esa actuación que busca la seguridad de esas personas se ha dejado a un número concreto de personas sin nada, o sea, con una mano delante y otra detrás. Y eso, aún no diciendo que eso haya sido intencionado, sí ha generado una situación de desprotección e inseguridad para esas personas. Entonces,
lo que no entiendo es por qué, o sea, me parece una buena actuación que se haya pasado durante varios días a distintas horas, creo que fue también, pero no entiendo cómo antes de retirar eso no se dejó una nota. O en vez de coger y tirarlo, cómo no se desplazó de esa zona tan baja en donde hay más riesgo a otra. Es decir, se ha pasado tres veces, pero no ha habido otras formas para entrar en contacto con esas personas. Insisto, una nota. Creo que comprendiendo la magnitud que puede tener para una persona sin hogar el hecho de que te tiren tu tienda de campaña y tus mochilas, se justifican otras actuaciones de mayor intensidad o insistencia para poder contactar con ellas. Es nuestra opinión. Bien, pues como he dicho, la policía, como cualquier otro servicio, tendrá áreas de mejora. Quizá esa sea un área de mejora, pero realmente creo que todos sabemos que no se puede acampar en la calle, que no me puedo colocar en la calle, que si por eso he dicho que ante la situación de podríamos calificarla de situación de drama personal, que para cada uno es, realmente la policía lo que tiene que velar es por la seguridad de todas las personas, incluidas estas personas que de una forma irregular están pernoctando en un sitio con una tienda de campaña que no se puede y que además están poniendo en peligro su propia vida. Intentaremos mejorar, pero realmente la retirada creo que es indiscutible que es por una razón de seguridad. En cualquier caso, esas personas que estaban, algunas de ellas, porque no se sabía quiénes eran, porque no había un dato allí de decir aquí vive Zutanito. O sea, la tarea de coordinación es, luego se sabe que eran personas, que eran usuarias, etcétera, etcétera, pues se les resolvió el problema y nadie quedó en una situación de total desprotección. Sí es realmente una situación difícil, pero los servicios sociales que funcionan bien, pues dieron, con los recursos que tenemos, posibilidad de cobertura a sus necesidades más perentorias. Eskerrik asko. Urrengoa, beste norbaitek, ez urrengoa mesedez. Vale. A las puertas del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, desde Eudel se presenta a los ayuntamientos como las instituciones más cercanas a la ciudadanía, que son responsables de favorecer las condiciones para una convivencia igualitaria y libre de violencias en los municipios. En este sentido, se propone, entre otras cuestiones, diseñar, implementar y evaluar programas de formación de los profesionales que intervienen con víctimas de violencias sexuales. Siendo los y las agentes de la policía local profesionales que intervienen con víctimas de violencias sexuales, preguntamos, ¿cada cuánto tiempo recibe formación en prevención de violencias machistas la plantilla de la policía local de Getxo? ¿Cuántos agentes se han formado en estos programas preventivos? ¿Cuántas horas formativas y prácticas realizan? De todas ellas, ¿cuántas son optativas y cuántas obligatorias para los y las agentes? Cada año, dentro de la policía local de Getxo, se están organizando cursos de formación, en este caso en colaboración de forma coordinada con el área de calidad del ayuntamiento, y cada año se viene organizando un curso sobre lo que antes se denominaba, por lo que entendamos, violencia de género, podemos denominarla ahora violencia machista. En el año 2022 se formaron 52 agentes en un periodo de 5 semanas consecutivas, y en el año 2023 han sido 38 durante 4 semanas consecutivas. El curso consta de 2 jornadas, con un total de 8 horas entre ambas. Es obligatorio para todos y todas las agentes que realizan su labor en calle, y asimismo, si desde la Academia de Policía de Euskadi se oferta algún curso de esta índole, también se envían a los agentes a la realización del mismo curso en virtud de las plazas que nos trasladan. Por otro lado, decir que los nuevos agentes
los nuevos agentes que surgen tras estar todos formados en la academia de Arkaute, dentro del propio diseño curricular ya hay formación específica en la materia, quiero decir, porque estamos en una fase en la que estamos como veis, sabéis, la policía local tiene posibilidad, bueno, la policía local y la Ertzaintza, la policía vasca tiene posibilidad de jubilarse a los 60 años y, por lo tanto, está habiendo un relevo generacional. Todos los nuevos agentes que están rejuveneciendo a nuestra policía, todos pasan por la formación reglada de Arkaute y, por lo tanto, tienen formación en la materia. Pero, aún así, todo hacemos ese esfuerzo en esta materia, en los cursos que consideramos, a la vez que en otro tipo de cursos que vamos rotando. Y, por último, decir a su vez que el grupo de investigación de la policía local está integrado en el programa EVA, que es Etxekoen eta Emakumeen Babesa, que es un programa, es un sistema digital de gestión compartida de todos los expedientes de violencia doméstica y o machista en Euskadi, y cuyo objetivo es dar una mejor atención a todas las víctimas de esta índole y, en concreto, sobre todo las de violencia machista de lo que podríamos denominar antes de la denominada violencia de género, no tanto de los temas de violencia sexual, por entendernos, o de trata. Está más focalizada en esas tareas, ya que la policía local también tiene tareas en muchas ocasiones de vigilancia y de contravigilancia a las propias víctimas. Por lo tanto, eso es lo que se viene trabajando en toda esta materia y así continuaremos. ¿Ese curso de 8 horas es presencial o online? Es presencial. Es presencial. Vale. Y lo hacemos durante 5 semanas, contesto, porque se hacen 5 semanas consecutivas, porque, como bien sabéis, los agentes de policía en nuestro municipio tienen un calendario que trabajan a tres turnos y, por lo tanto, sus secuencias de trabajo hacen que cuando tengan que hacer, se tiene que hacer en 5 semanas en virtud del tipo de calendario que tengan, para que todo sea presencial. De esa forma no se quede ningún grupo que no tiene la formación. Estoy hablando de los grupos de seguridad ciudadana. Vale. Y luego, bueno, no tenía duda, pero me ha llamado la atención la diferencia entre violencia de lo que antes tú has dicho, ¿no? Lo que antes se conocía como violencia de género, que dejaría fuera los casos de violencia sexual. Esto no hay una intención de, igual lo he entendido mal. No, quiero decir que a lo que estaba pensando, como ahora tenemos nuevas terminologías y nuevas tipologías delictivas y unas se enmarcaban en un sitio y otras en otro, quiero decir que a lo que estaba pensando fundamentalmente no era que no se trate ni no se dé formación, sino que lo que estaba fundamentalmente pensado, Eva, estaba pensado para lo que antes se denominaba violencia de género. Ajá. Para que sepamos todos en lo que estamos hablando, esa violencia física, psicológica, que se puede ejercer sobre la víctima cuando lo que mediaba en esa relación era una relación de pareja o despareja. Entonces, esa era la que estaba pensada y esas suelen ser las que llevan aparejadas unas órdenes de alejamiento. Desgraciadamente, una agresión sexual actualmente, a no ser que sea realizada por una persona conocida, no tiene una orden de alejamiento. Lo que está pensando es para esos casos en los que se ha visto que ha habido una violencia continua y que puede seguir habiendo un riesgo para esa persona o para sus hijos, si estamos hablando de violencia vicaria. Pero lo que estaba pensando era para eso. Entonces, con respecto a la violencia sexual o los delitos o la tipología de violencia sexual, claro que también se menciona dentro de esta violencia machista, pero la especialidad de Eva está basada fundamentalmente en eso, porque es una base digital no solamente de la policía local, sino que es de la policía vasca. Es de la policía local y de la Ertzaintza. Igual es que no he sabido trasladarlo bien. Lo que quiero seguir diciendo es que toda esta violencia machista tiene su reflejo en que tienen formación, o bien reglada en la propia academia,
con los cursos de formación cuando entran como agentes o con los cursos de especialización que ofrece la academia durante todo el año, con las plazas que ofrezca, a las que acudimos siempre que se ofrece, y luego una que hace el propio ayuntamiento, la propia policía, para sus propios agentes en esta materia. Vale. Sí, me gustaría brevemente, un minuto, explicar la motivación de por qué registrábamos esta pregunta, que es misma motivación por la que ayer para la declaración institucional hicimos algunas aportaciones, y en concreto el 7 de junio, en la comparecencia del Ararteco en el Parlamento Vasco, manifestó que había casos en donde se ha encontrado que no solo la Ertzaintza, sino también algunas policías municipales, esto lo dijo textualmente, se ha encontrado casos en donde se han rechazado o intentado rechazar la puesta de denuncias por violencia de género, ¿no? Entonces es esta preocupación que manifestó el Ararteco lo que nos lleva a hacer estas preguntas. En cualquier caso, bueno, agradezco las respuestas, me alegra que la formación sea obligatoria. Por nuestra parte sí invitaríamos a en vista de pues bueno lo que ha manifestado el Ararteco, pues a seguir trabajando en ampliarla y en darle un seguimiento a esa formación o una ampliación en un futuro cercano. Gracias. Bueno, pues como ya he comentado, ya venimos haciéndolo antes de esa recomendación genérica que hace el Ararteco. La policía local de Getxo ya cuenta con formación y seguiremos dando formación en esta materia y en otras materias que también consideramos que es importante, porque como he dicho antes, como policía de proximidad queremos velar por la seguridad y prestar un buen servicio a la ciudadanía getxotarra y a aquellas personas que nos visitan. Eso es nuestra intención y nuestro objetivo, continuar ahí. Beste norbaitek? Ez? Ba, orduan, bilera amaitutzat emanda. Eskerrik asko guztioi. Nos ha llegado una noticia, no nos ha dado tiempo a tramitar una pregunta por escrito y lo hemos preguntado realmente en la Comisión de Territorio sobre problemas de convivencia en el espacio privado de uso público de la casa de Chechu, en Los Bajos. Bueno, la parte de urbanismo nos ha explicado los problemas que tienen con la reconstrucción, etcétera, etcétera. Pero a nosotros nos han llegado quejas vecinales porque, bueno, hay una serie de personas que se instalan a vivir o a ocupar esa zona por las noches, causando muchos problemas de convivencia. Incluso creo que hay alguna denuncia de algún local de hostelería de la zona y de vecinos, problemas de olores, pues porque hacen sus necesidades a la de las sardineras y de la imagen de la sardinera, luego problemas con perros que asustan, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta, sabemos que es un espacio privado de uso público y que cualquier actuación de alguna manera tendrá que tener en cuenta a los propietarios. Desde el Departamento de Seguridad, ¿nos ha tomado alguna medida para, en fin, intentar solucionar esto? Comprendo que estoy hablando de un tema que no lo he presentado por escrito, me imagino que de alguna manera igual tenéis noticias porque ha habido denuncias y queríamos saber si pensáis hacer algo porque nos están llegando quejas de la zona. Bueno, ¿qué me podéis decir? Bueno, pues en esta ocasión tengo datos al respecto y paso a responderte lo que estamos haciendo, ¿no? No es una situación nueva. Cualquier persona que conozca nuestro Puerto Viejo sabe que reiteradamente en determinadas épocas del año, más cuando empieza a hacer mal tiempo, la zona de Lechechu desde hace muchos años viene siendo ocupada puntualmente, esporádicamente, por personas transeúntes o por personas que puntualmente pernoctan ahí. Evidentemente, ante las condiciones climatológicas, como de una noche lluviosa, pues se busca refugio debajo de un puente, como hemos visto antes, o en otros sitios. Bueno, ese es un sitio que evidentemente, repito,
es conocido, es conocido por parte de la policía, es conocido por parte de los vecinos, es conocido por parte de la asociación. La policía local de Getxo mantiene unas reuniones periódicas con la propia asociación, del Puerto Viejo, y hay una interlocución muy directa y muy fluida con la propia asociación, que es la que recaba en muchas ocasiones pues lo que los propios vecinos del barrio, porque eso sí que podemos entender que es un barrio y además geográficamente muy bien delimitado, pues les trasladan. Sí, somos conscientes de que llevamos unos días con que hay entre 3 y 6 personas que han estado pernoctando y que evidentemente en una pernocta, en una situación de insalubridad, porque no reúne las condiciones de pernocta, pues se está trabajando de forma coordinada policía con servicios sociales y en su caso trabajaremos también con los servicios de limpieza, pues para actuar en la zona. Sí somos conocedores y a su vez, por otro lado, también decir que también tenemos establecidas una serie de tareas policiales, de presencia policial, de nuestras corricas como policía de proximidad, de corricas y de acercarnos por el barrio y demás. Entonces es en lo que se está trabajando y realmente pues estas situaciones no son fáciles, más si en este caso además ponemos que el lugar no es un lugar, es privado de uso público, ¿no? Entonces hay más elementos y más agentes sociales con los que tenemos que intervenir. Lo que estamos teniendo fundamentalmente son quejas de comportamientos incívicos, como bien dices. Entonces, bueno, pues trabajaremos y veremos de forma coordinada qué solución se le puede ir dando, buscando el equilibrio entre el derecho que tienen los propietarios, el derecho que tienen el resto de los vecinos a poder circular por sus calles pues con completa tranquilidad y que no se vean incomodados por comportamientos incívicos y/o delictivos. Vale. Incidiendo un poco en lo que acabas de decir, que efectivamente es un espacio privado de uso público y que, bueno, en otras comisiones y en otros ámbitos ya nos han trasladado la intención del ayuntamiento, una vez que se terminen todas las reparaciones, ahora están con unas digas y tal, de darle un uso pues de algún tipo de, no sé si sala de exposiciones o, en fin, darle un uso público para beneficio de todos los vecinos de Getxo. No se ha ponderado, no se ha pensado la posibilidad de que, puesto que va a tener un uso público, efectivamente, pero un uso que de una manera pues va a ser de exposiciones, etcétera, etcétera, en coordinación con los propietarios, ¿no se ha pensado, por ejemplo, que pueda estar ese espacio cerrado? Evidentemente, empiezo por decir que considero que efectivamente al haber propietarios la cosa es más limitada, no es una decisión solo del ayuntamiento, pero en esa buena disposición del ayuntamiento de trabajar en equipo con los propietarios y con los vecinos, ¿no se puede llegar a la solución de que por lo menos mientras en un momento dado no existen esas actividades de exposición, etcétera, etcétera, o las horas en las que efectivamente eso no está accesible al público, cuando haya las actuaciones que vaya a haber, se pudiese cerrar por las noches? A ver, en principio, Javier, eso trasciende a esta propia comisión. No tengo datos, no sé en qué punto estamos en ese caso y no voy a osar a contestar algo que no conozco a fondo. Te he contestado la parte policial, porque la parte policial sí conozco, la conozco de primera mano, sé en lo que estamos trabajando y que estamos trabajando, repito, esa parte policial, porque estos problemas no suelen tener una única solución, tenemos que buscar unas soluciones un poco integrales, ¿no? que integren a diversos sectores. Entonces, en la parte esa, vamos a decir, la más urbanística, no voy a entrar, yo puedo decir que desde el punto de vista policial, porque las quejas vienen, repito, por comportamientos incívicos, por comportamientos a veces incívicos y a veces delictivos de menor entidad, yo qué sé, me llevo unas zapatillas que estaban en la ventana de un bajo, o porque puedan tener problemas de convivencia incluso entre los propios usuarios. Entonces, yo desde policía te puedo decir que estamos más mirando eso con servicios sociales que la otra parte urbanística de qué pasa con eso y no me atrevo a contestarte. Vale. Gracias.
En cualquier caso, repito, somos conscientes, hay tarea policial, quiero decir, para tranquilidad también de los vecinos que denuncian, somos conscientes y hay tarea policial establecida y en coordinación con los servicios sociales. ¿Vale? Es que ricasco. Pues entonces ahora sí damos por finalizada la reunión. Es que ricasco, Gustio.